¡Ya llegamos! Él es Alfredo. Ella es Elieli. Y esto es... ¡Alfreli! Hola chicos, pues bienvenidos a este video en donde vamos a seguir profundizando un poco más sobre nuestra experiencia en Pixelatón. Ya estamos por las últimas anécdotas que contar y en esta ocasión vamos a hablar de la ocasión, valga la redundancia, de la vez que conocimos a Diego Molano, el creador de Víctor y Valentino. Debo decir que cuando conocimos a Diego fue como de las más chidas, las experiencias más chidas del Pixelatón fue conocer a Diego. Así es. Bueno, pues nuestra historia con Diego comienza hace muchos meses, no recuerdo hace cuánto. Más o menos por marzo, por el estreno de Víctor y Valentino, por ahí más o menos. Precisamente, el estreno de Víctor y Valentino. Nosotros hicimos un video hablando del primer capítulo, me parece, no estoy segura. Del tráiler. Ah, del tráiler, hablando del tráiler. Y pues ahí sacamos nuestro videíto y todo eso. Entonces, sorpresivamente, Diego nos habló a nosotros por Instagram para agradecernos que habíamos hecho ese video. Y eso está muy chido porque jamás ningún creador se nos había acercado a nosotros. Así es, nos tomó por sorpresa, estuvo muy lindo el gesto y pues ahí fue cuando por primera vez, digamos, lo conocimos y nos notició. La primera interacción, ajá, noticia de como, ah, pues gracias, estamos acá agradecidos, ¿no? Le respondimos así bonito y pues ya, ahí tuvimos el primer contacto con Diego. Y a raíz de eso aprovechamos un poco ese contacto que tuvimos con Diego para hacer una entrevista. Y no sé si recuerden, pero incluso hicimos una publicación en nuestras redes sociales sobre qué preguntas le pudieran hacer a Diego Molano y estábamos ahí preparando las preguntas para pues, preguntas que teníamos nosotros y también preguntas por parte de los fans. Sin embargo, esa entrevista todavía no se ha podido concretar. Está por ahí pendiente, queda pendiente. No diría que está cancelado, nada más diría que está pendiente. Y bueno, ya ahora sí, llegando al Pixelatum, nosotros sabíamos que Diego iba a ser uno de sus invitados. Entonces como, no manches, pues tenemos que buscar a Diego Molano, ¿no? Para conocerlo en persona. Y fue, no me acuerdo qué de los primeros días. Me parece que fue el jueves, el tercer día del Pixelatum, me parece que llegó Diego. Entonces llegó Diego, estábamos en la zona de mercado, que ya hemos explicado en videos anteriores, que es una zona exclusiva para los que tienen el pase pues más chido. Con más privilegios. Con más privilegios. Y entonces estábamos ahí y vimos que Diego venía caminando junto con sus compañeros. Y es como, no manches, ahí está Diego, pues vamos a saludarlo, ¿no? Así es. Fuimos, nos acercamos, es como, hola, jaja, con penita, ¿no? Ajá, así. Somos Alfredi. Ah, no, pero de hecho Diego nos reconoció, porque es como, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? Nos saludó así con un montón de confianza. Sí. Estuvo muy padre, la verdad. Entonces le preguntamos que si se iba a quedar todos los días del festival y nos dijo que sí. Es como, pues chido, entonces vamos a estar viéndonos por aquí. Y como, sí, ya, lo dejamos ir porque pues iba hacia algún lado. Claro, recién iba llegando, nos había dicho que había llegado como hace 5 minutos. Entonces como, bueno, te vamos a dejar instalarte, acomodarte y todo, ¿no? De todas formas nos vamos a estar viendo constantemente. Exactamente. Eso fue en la mañana de aquel día. Ya después fue la conferencia de villanos, como lo habíamos comentado el jueves, fue la conferencia de villanos, todo eso. Y después hubo una comida, y en esa comida nosotros nos sentamos en una mesa, estuvimos platicando con diferentes personas. En la parte de atrás estaba Jonen Vázquez. Y también Diego Molano estaba en una mesa algo cercano a nosotros, lo podíamos ver un poquito a lo lejos. Y en un momento Eli se percató que Diego pues estaba en su mesa, al lado de él estaba el asiento vacío y él estaba en su celular, entonces realmente no estaba platicando con nadie. Exacto, no sabía que estuviera tan ocupado ni nada por el estilo. Entonces aprovechamos y dijimos, bueno, vimos esa ventana y es como, bueno, tal vez hay que pedir una foto, ¿no? Porque pues no tenemos una foto con Diego. Eso fue lo que hicimos, nos acercamos, lo saludamos otra vez y le pedimos una foto, él accedió, obviamente, súper buena onda. Y pues ya, esa fue la foto que nos tomamos y subimos en aquel día en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, y con Diego Molano, aquella ocasión. Para que quede claro. Sí. Ya después, ese mismo día, más adelante, durante la cena, que también es para las personas que tienen pase mercado, lo vimos que también estaba ahí en una de las mesas. Estaba un poquito más retirado, pero, o sea, llegamos y como, ahí está Diego, y ya, nos fuimos a nuestra mesa. Ya después de comer, la gente empezó a ponerse a bailar, la música empezó a subir el volumen, sí, era un poquito difícil de platicar, pero vimos que de nuevo estaba solo. Y ahí sí estaba solo, completamente solo. Sí, no había nadie a sus alrededores, como, pues aquí está la oportunidad, ¿no? Queríamos también mostrarle nuestra biblia de animación de Anima para que, pues, la retroalimentación de un creador que ya tiene su serie es como muy valiosa, entonces aprovechamos este Pixelatum para hacer eso. Así es. Entonces, cuando íbamos de camino hacia Diego, vimos que él se para y se acerca a hablar con otra chica. Y es como de, nos lo ganaron. Bueno, él
no, nos perdió, no sé, algo pasó, pero fue Diego el que se acercó a la otra chica y fue como, no manches, ¿ahora qué hacemos? No queremos interrumpirlos, pero pues se supone que estas fiestas son para eso, ¿no? Para conocer gente, entonces tampoco está tan mal, nos dio un montón de pena, fingimos que bailábamos mientras... Estábamos ahí como que, ¿qué hacemos? Entonces nos dimos cuenta que la chica con la que estaba hablando Diego era Madeleine Treviño, que ella también es una chica de Cartoon Network Latinoamérica, que va a salir su piloto próximamente. Entonces es como, pues también con ella sería muy bueno, ¿no? Ella fue la ganadora de la convocatoria Pitch Me the Future Girl Power del año pasado. O sea, la primera edición de Pitch Me the Future, ella fue la ganadora. Y Cartoon Network está, bueno, ya produjo su primer piloto. Su primer piloto. Que se llama The Forgotten Forest. Lo presentaron en la conferencia de Cartoon Network. Entonces es una de las nuevas creadoras. Y es como, bueno, exactamente como tú dices, estaría súper cool también conocer a una futura creadora. Exactamente, entonces como, pues podemos aprovechar que están los dos juntos y los conocemos a los dos, ¿no? Y es como, pues tú vas, ¿no? Jálate. Sí, sí, sí. Eli, tú fuiste la que te aventuras en eso. Eli es más sociable que yo. Hay que aceptar esas cosas. Entonces ya fuimos, nos acercamos, como Diego ya nos ubicaba, pues, ay, ¿qué onda, Diego? Pues aquí estamos, Alfreli, ¿no? La madre no habíamos hablado con ella, pero la conocíamos. Ahí nos presentamos, como, ah, hola, Madeleine, te vimos en la conferencia, porque fue ese mismo día, en la tarde, y, muy chido tu piloto, ahí hablando con madre, ¿no? Se me metió algo en el ojo. No pedí un deseo. Ya no se va a cumplir. Entonces nos presentamos con Made y ella es súper buena onda también. Tiene 24 años, entonces somos de la misma edad. Es como que un poquito más fácil para nosotros acercarnos a ella. Porque sí, es como, sí, sí. No es como que, uff, de los que están acá hasta arriba, que tienen tres series y todo eso. No, está empezando, entonces como de, me siento un poquito... más fácil. Ajá. Relacionarme con ella. Y aparte es muy, muy linda, muy buena onda, muy amigable. Súper buena onda, Made es súper, súper buena onda. Incluso ahí acá abajo vamos a dejar sus redes sociales también para que la puedan seguir. Pero bueno, entonces estábamos platicando con ellos y en ese momento mostramos la Biblia, lo cual fue un poquito complicado también porque, como les decimos, era de noche, estaba haciendo mucho ruido con la música, gente por allá bailando y mucha gente por allá platicando, pero pues ahí gritándole, y esta es Annie, y ella es, y este es Matt. Y Matt es un fantasma, y así, gritando mientras mostrábamos la Biblia, pero igual nos estaban escuchando. Diego nos hizo un par de preguntas, así muy poquito, y le medio explicamos más o menos. Pero en eso Diego nos preguntó si no traíamos una aspirina porque le dolía la cabeza. Y entonces, no, no traigo nada. Nos dijo algo así como, mañana les doy el feedback chido porque ahorita pues todo de la cabeza y está la música, no se podía muy bien. Pero nos dijo, pues después, porque el día siguiente también iba a tener una conferencia Diego. Después de la conferencia nos vemos, ¿no? Entonces, pues padre, ¿no? Chido. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Diego se retiró porque le dolía la cabeza y ahí quedó esa noche. Y nos quedamos platicando con Made. Ya al día siguiente fue la conferencia de Víctor y Valentino, ya por Diego Molano y su equipo, hablando sobre, pues, detrás de cámaras de la serie. Y la verdad, eso sí me interesó bastante, porque de Víctor y Valentina hay muy poquita información en realidad sobre detrás de cámaras, de dónde viene la inspiración y todo. Hay por ahí unos cuantos artículos y entrevistas que he podido alcanzar a leer, pero no es algo que se sepa mucho, como, no sé, obviamente como Steven Universe o como está contra las cosas del mal, que hay un montonal de veces donde los creadores, pues, hasta en video han aparecido y han dicho, pues, qué es lo que piensan. Y aquí hay muchas cosas que desconozco sobre Víctor Valentino. Entonces estábamos muy emocionados sobre esa conferencia. Personalmente yo sí estaba muy emocionado. Estuvo muy padre, la verdad. Sí, revelaron un montón de cosas, arte conceptual. Sí, estaba buenísimo. O sea, la conferencia estuvo muy buena, muy completa. Y estrenaron un capítulo también. Y estrenaron un capítulo que no ha aparecido, un nuevo episodio. Y está bueno porque está chido. Lo que nos fueron diciendo es que ese capítulo es más o menos como quieren que sea Víctor Valentino de aquí en adelante, dado que, pues, o sea, no sé cómo decirlo, pero los primeros capítulos tienen que cumplir con ciertos requisitos de Cartoon Network y ahorita le están dando más libertades para poder hacer las cosas que ellos quieren realmente, y ese capítulo es algo de lo que ellos querían hacer. Y sí, en pocas palabras es un poco más creepy, entonces está súper chido porque es un poquito Valentino, pero es como bien... miedo. Ajá, sí, sí está bueno, estuvo bueno. Está padre, a mí sí me gustó.
Entonces, ya después de la conferencia, era una de las comidas del área de los que tienen pase mercado. Y dijimos, ah, pues hay que ir a las comidas, seguramente nos vamos a encontrar a Diego ahí para hablar con él. Entonces llegamos al lugar, las mesas todavía estaban vacías, llegamos muy temprano, afortunadamente. Porque siempre llegábamos tarde y nos sentábamos donde podíamos. Donde quedaba, ¿no? En los últimos lugares. Bueno, no, aquí sí llegamos temprano, todavía no había nadie, entonces estábamos nada más como ahí paraditos esperando, ¿no? A ver, uh-huh, a que ya nos dieran chance de sentarnos. Pero en eso, a Alfredo le dieron ganas de ir al baño y es como, ay, aguántame tantito, voy al baño. Y yo como, ok. Y en lo que estaba esperando a Alfredo, se me acercó una chica para hablarme también de su proyecto, comunidad. Y es como, ah, pues sí, ¿no? Estuve platicando con ella. Y mientras estaba hablando con ella, veo que Diego viene entrando y es como, no manches, ya llegó Diego. Y pasó al lado de mí, me vio, lo saludé así de lejos y estaba como, tratando de apurar la conversación con la chica para acercarme a él, pero también sin ser grosera, así la escuché. Entonces ya terminé de hablar con ella, volteo y veo que Diego está sentado en una mesa junto con su compositor. Uh-huh. Y ellos dos, nada más, solos, toda la mesa. Las mesas son grandes, son como para 10 personas. Y estaban ellos dos ahí solitos platicando. Y dije, ah, pues ahora sí, esta es mi oportunidad. Le hablé a Alfredo porque todavía no llegaba del baño. Mientras tanto. Y le dije, desde mi perspectiva, la conversación fue como, oye, aquí está Diego, apúrate. Y que me respondiste tú fue algo como, ¿qué? No, estoy en el baño. Algo así me dijo él, todo enojado. Y yo como, pero sí, pero apúrate, aquí está Diego. Como, ah, sí, ahorita, algo así me dijiste, ¿no? Todo como... Yo nada más entendí que estabas aquí con tus amigos o algo así. ¿Con mis amigos? Con los amigos, y es como de, ah, ok, pues exacto. Porque, o sea, tenemos ahí amigos finalistas y todo eso, ¿no? Y dije, ah, está con los chicos, ¿no? Ahorita voy. Y ya, o sea, y no me sentí enojado, no recuerdo que estoy enojado. Entonces ya colgué y me acerqué a Diego con todas las cosas yo cargando. Y entonces llegué como, ah, hola Diego, ¿cómo estás? Y afortunadamente Diego habla español, entonces siempre hablamos con él en español. Estaba su compositor, lo saludé. Y para hacer tiempo en lo que llegaba Alfredo para presentarle la Biblia, estaba pues hablando de la conferencia, como, ah, muy padre, la inspiración, la música muy chida, que no sé qué, ahí me haciendo plática. Y como, ah, sí, sí, sí. De hecho, sí les dije, ah, estoy esperando a Alfredo, ahorita viene. Y como, ah, ok, ok, ok. Uh-huh. Y ya, estaba ahí sonseando y en eso me habla Alfredo. Uh-huh. Y porque yo ya salí del baño y entonces es como, bueno, vamos ahí con los chicos. Veo que no está Eli y veo que están todos nuestros amigos ahí sentados en una bardita esperando a que ya se puedan meter a lo de las mesas. Y los veo y le marco a Eli y le digo, oye, ¿qué onda, woman? ¿Dónde estás? Aquí están nuestros amigos, vente para acá. Yo escucho eso estando al lado de Diego. Es como, ¿cómo que nuestros amigos? Digo, men, jálate, aquí está Diego. Estoy sentada al lado de Diego. Y él como, ¿qué? ¿Diego? Y yo como, ajá. ¿Dónde estás? Lo vi de lejos así buscando. Y estoy acá en el fondo así, alzándole el brazo. Ajá. Como, apúrate, apúrate. Y estaba hasta el fondo. Sí. Y estaba oscuro, ni siquiera había una luz ni nada. Ajá, estaba oscuro. Ay, el lugar donde estaba. Y yo toda desesperada. Ni siquiera sé cómo Diego vio eso. O qué onda. Y yo estaba como, ¡ah! Sí, es cierto. Sí. ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá pensado Diego? No tengo idea, pero bueno, el caso es que ya llegó Alfredo, se sentó y pues aprovechando que todavía no había llegado la gente, le empezamos a platicar sobre la idea, sobre animar y así. Y entonces ahí en esa plática estuvo súper chida porque ya después de otra vez como refrescarle la memoria respecto al proyecto y la serie y después de que nos hizo varias preguntas, estuvo súper padre la retroalimentación que nos dio, todos los consejos, toda la... Sí, aportaciones. Diego nos hizo pedazos, así cachetada tras cachetada tras cachetada. Nos preguntaba algo y nosotros como, sí, ¡pum! Cachetada otra vez. Como, ¡ah! No. ¡No es cierto! ¡Estás mal! Así. Bueno, o sea, no, estuvo muy padre porque Diego fue muy honesto con nosotros y eso es lo que necesitamos, que sea, no quiero que me echen flores, quiero que me digan bien en qué estoy mal para mejorarlo. Y eso fue lo que hizo Diego. Sí, sí, nos dijo, les voy a decir cosas que la gente no les suele decir porque pues de verdad quiero que mejoren. Y es como, no, sí, o sea, adelante. Por favor. Sí, exacto. Y sí, nos empezó a decir un montón de cosas, aprendimos bastante en esa plática, o sea, estuvimos platicando como unos 20 minutos. Más sí, o menos, así o sea, de pura retroalimentación. Y pues hay todas las notitas, ¿no? Todas, ajá, las notas, anotando todas las notas todo. Porque era muy valioso todo lo que estaba diciendo. Sí, y... o sea, era tan, no sé, iluminador o sus enseñanzas fueron tan como, no, pues sí tiene razón,
que hasta me dio pena ya la Biblia. O sea, un día antes estaba orgullosa de esta Biblia, ahorita es como, no, no la veas, qué pena, o sea, está muy mal. Sí. Y nos faltó un montón, la verdad. Sí, exacto. Entonces, está súper padre, estuvo súper padre toda esa experiencia, toda esa plática. Estuvo muy, muy, le agradecemos bastante a Diego por todos esos consejos que nos dio respecto al proyecto. Entonces, ya después de esa plática súper iluminadora, ya apenas iba a empezar la comida, estaban empezando a servir el primer tiempo y después llega el segundo tiempo y así. Y durante ese momento pues ya estaban llegando más personas, uh-huh. Llegaron otras más, otras personas que también son parte del equipo de Víctor y Valentino. Y también llegaron unos chicos de Cartoon Network y llegaron los chicos de Cartoon Network, así los que les hicimos el pitch. Los meros meros de Cartoon Network Latinoamérica. Así es, ahí estaban también, entonces tuvimos chance de platicar y de repente como que la mesa se puso muy... fue la mejor mesa a la que fuimos en el sentido que había mucha gente importante. Sí, fue muy productivo, estuvo muy padre porque cuando llegaron los demás compañeros de Diego, él nos presentaba como, ah, mira esos chicos, Alfredo y Eli, tienen un canal, ay, súper padre, o sea, nosotros ahí como, ah, sí, hola. Y también aprovechamos esa comida para, pues, conocer un poco más a Diego, ya como en plan de amigos, porque tampoco queremos como saturarlo de trabajo todo el rato, ¿no? Claro, claro, es digamos, es un momento, pues, de descanso, es una comida, es tampoco las pláticas son así... súper filosóficas o muy teóricas. Sígueme enseñando, ¿no? ¿Cómo haces los episodios? ¿Cuál es la estructura que sigues? ¿Cómo manejas el acto de los personajes? Como, aguántame, ¿no? Es como, o sea, hay que relajarnos un rato. Ajá, exacto. Entonces estuvimos platicando sobre algunas cositas, obviamente sobre Víctor Valentino, trayendo un poco lo que había mencionado en la conferencia, referencias que han hecho a películas de terror, porque han hecho un montón de referencias. Y sobre Diego también. A nivel personal, le preguntamos de dónde es. Ajá, muchas cosas, dudas que teníamos, la verdad. Y estuvo súper padre. O sea, yo me sentí. Incluso hasta su compositor tuvimos la oportunidad de platicar con él y de conocerlo. Sí, entonces estuvo súper cool. Y esa fue la vez donde conocimos bien, bien a Diego y tuvimos la oportunidad de platicar con él. Pues casi lo que duró la comida, básicamente. Una hora estuvimos con él, ¿no? Así es. Entonces, después de eso, ya no vimos a Diego hasta el último día. Ya fue la ceremonia de premiación. Y ya después de que anunciaron los ganadores, de que anunciaron quién ganó el Ideatón y todo, fue una fiesta. Ya, pero para todos. Ya una fiesta para todos. Sin clases sociales. Exactamente. Entonces todos estaban ahí bailando, había DJ. Pues sí, era una fiesta con un montonal de gente bailando, ¿no? O sea, sí estaba muchas muy... Muchas luces, mucha música. Sí, era una fiesta. Había un tipo con una botarga de Peppa Pig, o sea. Sí. Estuvo padre. Pero, sin embargo, ya Cuervito, que nos acompañó, Cuervo Ámbar, y yo estábamos muy cansadas. Es como, ya quiero irme a dormir. Pasamos a despedirnos acá con todos los que habíamos conocido en el Pixelato. Lo cual también nos tomó bastante despedirnos de todos. Primero encontrarlos, ¿no? Entre toda la multitud de gente. Y segundo, pues la despedida y ahí todo. Y que nos vemos y que no sé qué y bla, bla, bla. Entonces, ya sabes, y eso con un montonal de personas. Y entonces la última vez ya que conocimos la última vez que vimos a Diego Molano en persona fue en la fiesta. Y ya fue cuando nos despedimos. Y pues sí, fue una despedida. Y como, pues un placer habernos conocido y toda la onda. Estuvo muy lindo porque, o sea, no sé, yo ya sentía confianza con Diego. Entonces yo fui y lo abracé porque pues un gusto conocerte, ¿no? Y muchas gracias por el apoyo que nos diste. Y Alfredo, tú nada más como que le extendiste la mano, ¿no? Ajá. Le extendió la mano, pero Diego te jaló y te abrazó así. Ella me sentía amado. Como compas, como, si me quiere. Sí, sí, qué onda. Estuvo súper chido. Sí, entonces, pues esa fue nuestra experiencia conociendo a Diego Molano. La verdad, es una excelente persona, es súper buena onda, es muy amigable. Sí, o sea, es increíble como persona. Y como creador también, como creador, sabe mucho. O sea, sí sabe muy bien lo que está haciendo, la verdad. Sí, como manejar los personajes, todo. Sí, es un crack. Diego es un crack, la verdad. Sí, sabe bastante, sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, pues nada, chicos, esta es nuestra experiencia respecto a cómo conocimos a Diego Molano en el Pixelatl. Y creo que es la última experiencia que vamos a compartir ya específico del Pixelatl. Ya también conocimos a más personas y todo, y tenemos más anécdotas que contar. Pero creo que esas son las más importantes y las que les puede ser de más interés para ustedes. Y pues nada, chicos, ustedes ahí en los comentarios díganos, pues, qué les parece este video, les sirvió de algo, les entretuvo mínimo. Y ya saben, si les gustó este video, recuerden darle like, no olviden suscribirse, darle click a la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.